Hola, hola. Ya tuvimos por ahí el primer corte, ¿verdad? Bueno, hola, buenas noches. Que nos sacó a todos, quizás, ¿verdad? Sí, porque cuando entré solo yo estaba, no solo Lisette, no sé si solo Lisette se quedó. A mí me sacó también, ¿verdad? Está algo. Ah, también. Entonces se restableció completamente. Bueno, vamos a hacer de cuenta y caso que, que estamos comenzando entonces, ¿verdad? Les comentaba pues que había estado sin energía eléctrica alrededor de una hora. Pensé que no iba a poder desarrollar la clase, ¿verdad? Pero estaba ahí a la expectativa de ver si se restablecía el servicio, pues y ya hoy, justo quizás como 20 a las 8, se restableció la energía eléctrica en esta zona, entonces pues qué bueno porque así no nos toca reprogramar esta clase, ¿verdad? Porque las clases cuando no se puede por la energía eléctrica o por el servicio de internet, pues hay que reprogramarla, ¿verdad? Pero ya estamos como acostumbrados de lunes a jueves, entonces como que no, ¿verdad? Pero pues como les comento, esperemos que podamos desarrollar la hora de clase con normalidad y que todos los participantes puedan conectarse, ¿verdad? Y que no tengamos otra huida como la que acabamos de tener, porque sí, yo vi que a todos nos sacó, ¿verdad? Así es que comenzamos entonces con el tema de este día. Aún hay pocos participantes conectados, ¿verdad? Me imagino que es por lo mismo quizás de la energía eléctrica, ¿verdad? No sé si, buenas noches, Omar, no sé también si en otras zonas pues hay participantes, ¿verdad? Que no van a poder conectarse porque si les digo, al menos en esta zona pues estuvimos más de una hora sin energía, ¿verdad? Pero ya estamos por aquí conectados y listos para la clase. Este día nos toca el tema de la validación de datos. Aquí dice lista con validación, pero la validación de datos es algo más que crear listas, ¿verdad? Entonces ya lo vamos a ver un poquito más extendido. Por la misma situación, ya no me quedó tiempo de compartirles una plantilla, pero lo que vamos a hacer es hacerla ahí durante la clase, ¿verdad? También ustedes ahí van, vamos a ver, Antonio dice, me sacó, pero ya volví. Sí, ya volvimos todo, Jonathan. Creo que a todos nos sacó, ¿verdad? Entonces por ahí la vamos a ir desarrollando. El objetivo de esta clase es lograr que los estudiantes utilicen las listas de validación de datos para restringir el ingreso de datos en algunas celdas seleccionadas en Excel. Veamos, dice lista de validación. Esta herramienta, este icono, se encuentra en la pestaña Datos, en el grupo de herramientas de datos, y solo esa información tiene. Bueno, entonces nos vamos a ir de una vez a la hoja. Miren, esta es la plantilla que se descarga para este día, ¿verdad? Dice validación 1 y validación 2. Entonces, yo quiero comenzar con esta hoja. Si ustedes la pueden ir haciendo por ahí, ¿verdad? Para que avancemos, le vamos a colocar el título por ahí de validaciones, miren, notas correspondiente al mes de, vamos a ver qué tengo por acá, aquí hay otra hoja, voy a eliminar, sí, quiero eliminar esa hoja, ¿va? Quiero agregar una nueva, vamos a comenzar desde acá, miren, vamos a colocar, vamos a seleccionar, lo vamos a ir haciendo, y así también aprendemos a hacer, ¿verdad? Durante la clase, todo este tipo de formatos de plantillas. Aquí le vamos a poner validación de datos. Vamos a ver qué más dice. Validaciones, dice. Notas correspondiente al mes de. Miren, vamos a seleccionar acá. Combinar y centrar. Notas. Correspondiente al mes de. Ahí con el guión bajo, ¿verdad? Presionado. Se le deja una línea para que ahí se escriba el mes. Del año 2023. ¿Ve? Y aquí lo que necesitamos ahora es hacer mucho más grande nuestro encabezado. Y si queremos, pues también aplicarle, ¿verdad? Ustedes lo pueden ahí personalizar con el fondo que a ustedes más les gusta. Notas correspondiente al mes del año 2023. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos que utilizar 10 columnas. Vamos a ver. Voy a comenzar desde acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De una vez le voy a dar el espacio para colocarle la cuadrícula. Miren. De una vez acá podemos aplicar el estilo de celda que vamos a utilizar para los encabezados, que sean de tamaño 12. Y vamos a colocar código, nombre, apellido, módulos. Mire. Código, nombre. Apellidos. Vamos a ver, le hacemos doble clic acá para que se establezca el ancho, ¿verdad? De manera de que nos deje introducir la información. Nombre y apellido, pues solo es un apellido. Módulos. Módulos. Nota 1, nota 2, promedio. Nota 1, nota 2, promedio. Mira. Estado, fecha y teléfono. Estado, dice. ¿Estado de qué? Ah, estado. No es estado civil, es estado de cómo va en la nota, ¿verdad? Estado. ¿Qué más decía? Fecha y teléfono. Bueno, ¿cómo vamos? Ya casi lo terminan. Hola, hola. ¿Cómo van con estos datos? Ya casi lo terminan. Para que comencemos ahí con las validaciones. Esto me quedó de... Ah, es que la línea es demasiado larga. Vamos a ver. Ah, pero igual seleccioné demasiadas columnas. Miren, entonces... Para quitarlo, ¿verdad? De nuevo combinar y centrar y ahora vengo a seleccionar hasta acá por lo menos. Ahí está. Y todo esto, no desde acá, necesito aplicarle el estilo de celdas normal, mire, para que se quite todo eso, ¿verdad? Ahí lo tenemos ya. Vamos a ver, 7 mensajes. Hola, buenas noches. Yo hasta ahorita pude entrar, dice. Ya casi, dice Josué, me falta. Bye. Estamos bien, ahí vámonos haciendo. No importa si no trabajamos en la otra plantilla, porque aquí vamos a trabajar todos esos ejercicios. Y me gusta que también en la clase, pues los que están con su equipo ahí trabajando, pues puedan ir haciendo estas plantillas, ¿verdad? Ya que en la mayoría de... Hay varios que los saca de la clase, ¿verdad? Por aquí veo que están escribiendo. Que los saca de la clase, Jonathan. Jonathan, pero por aquí está ya de nuevo. Antonio dice, lo sacó también, ¿verdad? Hola. Hola, hola. No sé si alguien va a preguntar algo o se le activó por ahí el micrófono. Vamos a ver a Wendy. Gracias, Wendy. Creo que no, ¿verdad? Se le había activado. Bye. Ya casi un minuto más y terminamos ahí de colocarlo, ¿verdad? Validación de datos, notas correspondientes al mes de, mire, código, nombre, apellidos, módulos, nota 1. Las restricciones no las vamos a colocar, aquí las vamos a ir leyendo, pues, y las vamos a ir realizando. Listo, dice Lisette. Muy bien, Lisette, gracias. Los demás me reportan por ahí cómo van, ¿verdad? Para que podamos iniciar y no se queden, ¿verdad? Vamos a ver. Por ahí me molesta esta columna que nos sale ahí de más, pero. Jonathan dice ya, Lisette también ya. ¿Quién más lo tiene por ahí listo? De los que lo están realizando, Hugo también, ya son 3. Vamos a ver, 2 más. Josué ya. ¿Quién más trabaja por ahí? Vamos a ver. Lisette, Jonathan, Hugo, Josué, Omar también listo. Yo creo que hoy sí, ¿verdad? Y si a alguien le falta por ahí un encabezado, ahí déjela. Bueno, vamos a ver. Katia dice que aún va de camino, le comprendo, Katia, entonces cuando llegue lo comienza a hacer y si no, pues lo practica con el video porque aún va de camino a casa. Cuando caen estas buenas tormentas hay inundaciones por todos lados y el tráfico es peor de lo normal, ¿verdad? Porque ya en lo normal es horrible, pero con estas tormentas es peor. Entonces comprendo que va de camino. Y Wendy dice que le está dando problemas la compu. No sé si fue a quien se le reinició, se le actualizó el día de ayer. Pero vamos a continuar entonces. Bueno, los que no lo pueden realizar en este momento, lo hacen ustedes después, ¿verdad? Pero nos queda claro que la plantilla aquí la hemos hecho. No es algo que yo les voy a enviar porque aquí la hicieron los demás. Entonces ustedes también la pueden ahí realizar, ¿verdad? Entonces entramos al tema de las validaciones. Miren. La validación de datos se utiliza muchísimo en Excel y específicamente tiene un objetivo: restringir la información que se introduce dentro de las celdas. Mire, escoja una regla de esta lista para limitar el tipo de datos que pueden escribirse en una celda. Limitar, ¿verdad? Es decir, si quiero que solo coloquen números, si quiero que solo coloquen 5 dígitos, si quiero que solo coloquen fechas válidas de un mes o solo de 3 meses o solo de un año en específico. Por ejemplo, dice, puede proporcionar una lista de valores como 1, 2 y 3 y solo permitir números mayores que 1000 como entradas válidas. Vamos a abrir el icono entonces para conocer este cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo de la validación de datos tiene 3 pestañas. La primera se llama configuración y es a donde escogemos el tipo de restricción que queremos darle. ¿Cuáles son? Acá dice, mire, criterio de validación, permitir. Le hace clic a la flechita y va a desplegar este menú en el cual tiene las opciones de cualquier valor es para no establecer ninguna restricción, pero a lo mejor le quiere colocar un mensaje de entrada y un mensaje de error. Ahora, número entero. Si usted va a establecer que en una celda, en un rango de celda se van a establecer números enteros, como por ejemplo en las notas vamos a establecer esto, que van a tener, solo poder colocar notas mínimo de 6 y máximo de 10, ¿verdad? Ahora, una vez que ha elegido acá, tiene esta otra opción para elegir datos entre, no está entre, igual a, no es igual a, mayor que, menor que. Si yo elijo, por ejemplo, ahorita, ¿por qué tengo dos opciones, mínimo y máximo? Porque he escogido entre. Pero si yo elijo igual a, me estoy refiriendo a que ahí solo van a poder introducir un valor igual a. Y por eso acá solo tengo un espacio para poder introducir esa información. Veamos otras condiciones. En el caso de los decimales, igual, ¿verdad? Vamos a tener todas las opciones. En el caso de las listas se utilizan mucho. ¿Qué es una lista? Es que dentro de una celda va a estar una flechita y usted le va a hacer clic y no va a tener que escribir, sino que va a elegir un elemento de la lista. Ya lo vamos a ir a crear. Fecha, ¿verdad? Tenemos las opciones de fecha. En las opciones de fecha nos va a aparecer igual, mayor que, no está, entre, ¿verdad? Por ejemplo, igual a, por ejemplo, en el entre, fecha inicial y fecha final, en la cual usted quiere que se establezca, ¿verdad? Una fecha que esté entre un rango. Las horas iguales, la longitud del texto es la que vamos a utilizar en el campo del teléfono. ¿Qué más tenemos? Personalizada para utilizar fórmula. Entonces, esa es la validación. Ahora, ¿qué sucede? Por ejemplo, para qué se utiliza el campo de mensaje de entrada. Pues el mensaje de entrada se utiliza como para orientar a las personas en decirles que cuando ellas le hagan clic a la celda aparezca un mensaje y en ese mensaje pues te oriente de la información o la restricción que tiene esa celda. En el mensaje de error hay tres tipos. Perdón, el mensaje de la categoría alto no deja que se introduzca información en la celda si no coincide con esa validación. El mensaje de advertencia solo le tira esta advertencia y la pregunta si desea continuar y la va a dejar que la información quede establecida. Y el mensaje de información es igual, dice que... Ese valor no coincide con esa validación, desea continuar y usted le hace clic en sí y ahí lo deja, ¿verdad? Entonces, dependiendo del tipo de validación que vamos a aplicar de restricción a las celdas, pues así es el tipo de mensaje que va a establecer. Por lo general se utiliza el alto. Ahora bien, para aplicar una validación a la celda, ¿verdad? Basta con que seleccionemos las celdas. Miren, por ejemplo, acá voy a comenzar. Voy a seleccionar las celdas donde van a ir los códigos y voy a venir a establecer que en esas celdas se va a introducir, ¿verdad? Una longitud del texto que va a ser igual a, entonces no voy a elegir ni mínimo ni máximo, porque va a ser igual a la longitud del texto 4. Longitud del texto 4, o sea que no van a poder ingresar más. Vamos a ver, vamos a darle a aceptar porque quiero probar si me va a dejar colocar 0, 1. Vamos a ver, lo vamos a unir con, ahí está. No, ¿por qué no me deja continuar o salirme? Porque el 4 es lo más que tienen que poner. Si usted pone menos no lo va a dejar, entonces le voy a dar clic en cancelar. Vamos a comenzar entonces con bueno, coloquémosle C. Vamos a inventar entonces el código, pero el código debe de ser en base a los nombres. Entonces vamos a copiar la A a R, Ana Rivas. Vamos a ver, entonces, 01 AR. Vamos a ver si nos funciona. Ahí está, mire. Pero ¿qué sucede cuando yo, verdad, solo había dejado el 01 y quise ir a abrir la otra hoja? Mire, ese es el mensaje de error. Él considera que yo solo estoy introduciendo 2 caracteres, ¿verdad? Porque en esa condición de la longitud del texto no hace diferencia si son números o letras. Él entiende que debo de ingresar 4 caracteres y por lo tanto no me va a dejar ingresar ni menos ni más. Si le hago clic en cancelar, ¿verdad? Me va a dejar el que coincide. Pero ¿qué tal si yo aquí me equivoco o le pongo el guión para darle espacio? No coincide, ¿verdad? Entonces, si ahora yo digo, no, pues a ese código le vamos a poner un guión, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Venir y cambiar la validación. Mire, por acá dice borrar todos. Entonces la voy a borrar para ahora poder establecer otra validación de la longitud del texto que sea igual a 5, porque quiero introducir un guión, ¿verdad? Entonces voy a colocar un mensaje de entrada que va a decir... escribir, vamos a ver, escribir o ingresar un guión entre los números y letras. Ahí estamos, mire. Ingresar un guión entre los números y letras. Aceptar. Ahí está el mensaje, mire. Ahora, ¿qué sucede? Cuando yo le haga clic a cada celda, pues ahí está el mensaje, ¿verdad? Entonces, esta validación ya quedó porque yo ya estaba ahí, pero si la borro, yo ya no puedo ingresar solo 2. AR me va a dar error, ¿verdad? Ya no deben de ser 4, sino que tienen que ser 5. Entonces vamos a ver, 01-AR. Mira, veamos el segundo nombre, Rosa Pérez, entonces va a ser 02-RP. 02-RP. Veamos el tercero, José Coreas, JC. Vamos entonces, 03-JC, ¿verdad? Algo así era, ¿cómo era? José Coreas. Muy bien, Juan Ramos, JR, mire, 04-JR. ¿Sí? Ahí estamos con los guiones, ahí estamos con los 5 caracteres, ¿verdad? Y aquí estamos con el mensaje de que ingresemos un guión. Por ejemplo, si llegamos en un momento, ¿verdad?, a tener 100 en este listado y queremos poner, por ejemplo, sus iniciales, Elizabeth Cruz, no quedaría, ¿verdad? Entonces, en ese caso, en un ejemplo así, tiene que a poner la validación hasta 100 y a partir de 101, pues establecer esa validación si llegara a tener un listado tan largo. Vamos con los nombres y los apellidos. Aquí solo por poner, vamos a ver, vamos solo por practicar otra, ¿verdad? Aquí es Ana, vamos a ver, voy a poner una validación a esto, mire. No es por gusto que los nombres aquí sean cortos, le vamos a poner una validación que no nos permita ingresar nombres largos. Claro, ¿verdad? Cada quien tiene su nombre, pero como aquí estamos aprendiendo a poner las validaciones, vamos a ver una longitud del texto entre mínimo 3 y un máximo de 6. Mira. Aceptar. Entonces, por ejemplo, si quiero poner yo mi nombre, Elizabeth, no me va a dejar, porque la celda tiene una restricción, ¿verdad? Que únicamente deja que coloquemos entre 3 y 6 caracteres. Mire, cancelar. Dijimos que es Ana, ¿verdad? Voy con los nombres. Ana, era Rosa. Es José. Y es Juan. Igual, vamos a colocarle otra validación con los apellidos. Yo creo que tiene igual, Flores 3-6. Tiene una validación similar porque solo apellidos cortos. Le veo, mire, vamos de nuevo. Cualquier valor longitud del texto entre, vamos a ver, entre 4 y 6. Ahí lo tenemos. O sea que si alguien tiene apellido así de largo como Rodríguez, no lo puede colocar, ¿verdad? En esas celdas. Pero en este caso es, ¿cuál es el apellido de esta persona? Rivas. Ana Rivas. Aquí es Pérez. Coreas. ¿Y este cuál era? Flores. Pedro Flores. Entonces, ¿por qué le puse R si era F? Ahí me equivoqué. Vamos a ver, Juan Flores, mire. Pero otro apellido más largo, ¿verdad? Martínez. No nos lo deja colocar, ¿verdad? Ahora, en el caso de los módulos, vamos a ver las restricciones, mire. Aquí están las restricciones que ya no copiamos para no alargarnos. Las validaciones a realizar. Las notas deben de ser entre 6 y 3. Utilizar una lista de validación para la columna de los módulos. Miren, estos son los módulos. Miren, les voy a enseñar promedio, fecha. Les voy a enseñar dos formas de crear una lista. La primera de ellas es que si los contenidos de la lista son cortos, entonces no necesitamos escribir o traerlo desde otra hoja. Pero aquí lo voy a hacer, miren. El origen de la lista, ya lo seleccioné. Entonces venimos y los colocamos. Por ejemplo, el módulo de Word, punto y coma. El módulo de Excel, punto y coma. El módulo de Windows, punto y coma. Y pongamos el de PowerPoint. Miren. 4 módulos separados por punto y coma. Vamos a ver, aquí no le he dado espacio. Ahí están. Word, Excel, Windows, PowerPoint. Aceptar, mire. Entonces, nosotros venimos y le hacemos clic a esta flechita que se va. La flechita no se va a ver, a excepción de que le hagamos clic a la celda. Cuando nosotros activemos la celda, ahí entonces ya va a estar, mire. Word, Excel, Windows, PowerPoint. Esa es una forma de elegir, ¿verdad? Los módulos. Ahora, agreguemos otra columna acá para mostrarle la otra forma de hacerlo. Vamos a ver. Con gusto, Carlos Alfredo, con gusto. Lo voy a borrar, mire. Lo voy a borrar para poderla colocar de nuevo. Borrar todos. Aceptar. No sé si estas validaciones se van también. No. La voy a quitar. Vaya, mire. Vamos de nuevo con la lista. Selecciona todas las celdas en las que quiere crear la lista. Nos venimos a la validación. Cualquier valor aquí específicamente es lista. Y esta herramienta le permite ir a crear, a traer datos de otra hoja de cálculo, que es lo que le iba a mostrar. Pero voy a repetir esto. Si usted solo tiene 4 o 5 datos para crear la lista, no es necesario que los escriba aquí al frente y los haga y los agregue, ¿verdad? Porque, bueno, yo no veo bien eso, pero también se puede hacer así, mire. Por ejemplo, los tiene aquí, Word, Excel, Windows, PowerPoint. Vale. Aquí tiene los datos, entonces usted viene y para crear la lista, si no los quiere escribir, lo hace de esta manera, seleccionando los datos. Mire. Una vez que ya están seleccionados, le hace clic en aceptar y ahí está la lista. Ahora bien, estos datos usted no los puede eliminar porque entonces la lista no los va a encontrar. Esa es una forma. La forma en la que yo les mostré, a mí no me gusta que se vean los datos ahí, mire, y además que cuando se quitan, pues ya no está para la lista. Entonces, si la lista que usted va a crear tiene pocos datos, borrar todos, aceptar. Entonces mejor se escriben directamente dentro de ese espacio. Lo único que tiene que colocarlos separados por el punto y coma, o si su equipo tiene una configuración diferente y le agarra en las comas, pues entonces por comas. Mire, Word, punto y coma, espacio, Windows, punto y coma, espacio. Si no les da, no les pone el punto y coma, no es una lista, sino que es una sola línea, ¿verdad? Mucha gente me dice es que no me salen así hacia abajo, sino que en una sola línea, pero es porque no le pusieron la coma o el punto y coma. Mire, Excel y termino con PowerPoint. PowerPoint, ahí está. Aceptar. Entonces ahora vengo, ¿verdad? Y comienzo a llenar la celda. ¿Para qué se hace esto? Para evitar que las personas tengan que estar escribiendo datos en las celdas cuando muchas veces queremos cerrar la opción que ellos lo escojan de una lista. Cuando no queremos, ¿verdad? Que ellos, a veces las personas, pues a veces como que no tienen... no entienden qué es lo que deben de colocar, ¿verdad? Y entonces para evitar eso, mejor se cierra, ¿verdad? No se debe de escribir acá porque no se puede escribir. Bueno, sí se puede escribir, pero no lo va a dejar porque aquí lo que se debe de hacer es escoger la lista. Entonces, agregamos. Muy bien, Carlos Alfredo, muy bien. Ahora, voy a agregar, mire, acá, como quiero una columna más a la izquierda, ¿verdad? Después de módulos quiero una columna más. No, entonces mejor la voy a colocar antes de. La quiero después de la C. Quiero colocar una columna más, insertar. Ahí me va a aparecer ya con el mismo formato. Mire, quiero que diga su municipio o su departamento. Vamos a ver. Departamento, ¿verdad? Que ellos elijan de qué departamento son. Mira, con este dato le voy a mostrar otra forma de departamento de crear la lista. Si usted tiene los datos en otra hoja de cálculo, puso A. No le entiendo, Débora. Ah, la A. Gracias, Débora, que en vez de la E puse D. Decía departamento. Gracias, Débora. Y no, todavía no le había entendido. Vamos, agregamos una nueva hoja a la plantilla donde usted está trabajando y comenzamos a hacer como el listado de los departamentos. Mire, San Salvador, Santa Ana, Sonsonate, La Libertad, Cuscatlán, ¿qué otro departamento no tan lejos como San Miguel? Bueno, San Vicente. Son todos los lugares de donde ahora la gente se mueve a trabajar y a estudiar, ¿verdad? 2, 4. ¿Qué otro podemos agregar que no está tan lejos? Bueno, quedémonos con eso. Vale. Ahora, mire, vamos a crear la lista para que las personas elijan el departamento de donde son. Entonces, nos venimos a la validación de datos. Longitud del texto, dice ahí, porque tiene el formato del que tenía ¿verdad? Pero nosotros acá lo vamos a cambiar a lista, mire. Origen 4, no es 4. Con esta flechita lo podemos minimizar y nos movemos a la hoja donde tenemos nuestro listado de datos, mire. Lo seleccionamos, le hacemos clic en la flechita, aquí está la referencia de la hoja y de las celdas. Le hacemos clic en aceptar y ahora acá tenemos nuestra lista para que los participantes no tengan que estar colocando de qué departamento, escribiendo de qué departamento vienen, ¿verdad? Sino que únicamente lo elijan acá. Esa es otra forma de crear la lista. ¿Estamos bien? Vamos con las notas. No es necesario que seleccionemos solo una columna. Si le vamos a aplicar la misma validación a varias celdas, pues entonces lo podemos hacer de una sola vez. Mire, 2 columnas las cuales quiero establecerle la validación de números enteros entre el mínimo va a ser 6 y el máximo 10. O sea que el que tenga menos de 5, mire, no va a poder ingresar su nota. Vamos a ponerle un mensaje de entrada. ¿Cuál va a ser el mensaje de entrada? Notas permitidas. Vamos a colocar notas permitidas arriba de 6 o nota mínima, ¿verdad? Nota mínima 6, mira. O sea que si la gente está llenando esto como para una beca y sabe que trae un 5, ay no, ¿verdad? No le va, ni lo va a dejar que lo escriba, ni tampoco va a aplicar. Entonces, 6, 7, 8, 9. Siguiente, 7, 8, 10. Y si alguien dice voy a poner 11, pues tampoco, ¿verdad? No le va a permitir. Vamos a colocar 9. Miren, tenemos ya las notas. Ahora, el promedio no lo vamos a sacar con una, no vamos a establecer una validación. En el promedio de estas dos notas, pues lo que vamos a hacer es la función promedio. Miren, igual promedio, promedio, y seleccionamos estas dos celdas. Cerramos paréntesis, F9, G9, y nuestro promedio es 6.5. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Sí? Hola, hola. Vamos a hacer una pausa, vamos a ver el desarrollo del video, vamos a ver el video para que podamos, ahí está ya, para que por si no alcanzamos a trabajar en esta plantilla, ustedes lo puedan realizar después. No lo quiere reproducir. Veamos. Vamos a ver, le voy a dar volver a cargar. Ahora esperemos que sí. Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a trabajar con las listas de validación de datos y las listas desplegables. Acompáñame a ver el siguiente video. En el siguiente ejercicio vamos a trabajar las listas de validación de datos o también llamadas listas desplegables. En pantalla tenemos el ejercicio. En la primera fila nos pide escribir un número entre el 20 y el 50 en esta celda. Aquí Excel de manera predeterminada acepta cualquier tipo de valor, por ejemplo, texto o cualquier número, e incluso también datos alfanuméricos. Necesitamos que en esta celda únicamente se pueda escribir números entre el 20 y el 50. y vamos a discriminar todos aquellos números que no se encuentren dentro del rango, así como también texto o algún otro símbolo que el usuario pueda ingresar directamente a la hoja de cálculo. Para eso nos vamos a dirigir primero que todo a seleccionar la celda que queremos afectar con esa modificación y luego nos vamos a la pestaña Datos. Ya estando en la pestaña Datos, nos vamos a ir a buscar el grupo de trabajo Herramienta de Datos y esta opción que se llama Validación de Datos. Le damos clic aquí a esta opción y nos aparece esta ventana de diálogo, donde podemos configurar el criterio de validación para esta celda que tenemos seleccionada. Nos vamos a ir a esta desplegable que tenemos aquí y, como les mencionaba hace un momento, cualquier valor de manera predeterminada. Ahora le vamos a poner números enteros. Observen que también podemos poner decimales. El decimal no quiere decir que solamente vamos a poner números de 0 punto y el número decimal. No, se refiere a que podemos escribir números enterodecimales. En el número entero no va a reconocer números decimales. Luego podemos observar que aquí tenemos ya a partir de la validación o del criterio número entero, los datos que podemos ingresar que sean entre, que no está entre el rango, que sea igual a cierto número, que no sea igual a ese número, mayor que, menor que, y los demás que tenemos aquí, mayor o igual que, menor o igual que. Como lo vamos a dejar entre, le vamos a poner como mínimo el número 20 y como máximo el número 50. Le damos a aceptar y aparentemente Excel no hizo ningún cambio, pero cuando intentamos ingresar un número menor que 20, nos va a generar un error donde nos dice que el valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esa celda. Cerramos o le damos reintentar. Si le damos cancelar nos va a borrar el valor y si le damos reintentar nos va a dejar el valor pero nos va a permitir modificarlo. En todo caso le podemos poner 25 y automáticamente Excel acepta ese valor. Ahora vamos a trabajar con las fechas. Nos vamos a dirigir siempre a la celda donde queremos que se deposite ese valor. Nos vamos a ir a la pestaña Datos y luego nos vamos a ir a buscar esta opción. Ahora le vamos a dar clic aquí en la desplegable y le vamos a poner fecha. En la fecha tenemos que establecerla con un formato día, mes y año o dependiendo de la configuración que ustedes tengan en Excel o en su computadora. En mi caso, día, mes y año le vamos a poner 1 de enero de 2020 para efectos de ejemplo. Y en la fecha final, 28 de febrero de 2020. Le damos a aceptar y sucede lo mismo que en el caso anterior. Si nosotros ingresamos un valor superior a ese rango de fecha, por ejemplo 2 de febrero del 2021, este nos va a mostrar un error. Si le ponemos un valor, por ejemplo 15 de enero del 2020, aquí sí nos va a aceptar el valor porque la validación de datos se encuentra entre el rango 1 al 28 de febrero, del 1 de enero al 28 de febrero del 2020. Para ir finalizando este video, voy a mostrarles también sobre la validación de las horas. Nos vamos a ir nuevamente a la herramienta, le vamos a poner hora y luego en hora inicial vamos a escribir 8.00, por ejemplo, bueno, en este caso dice 7, 2.00 y 22, 2.00. Le damos a aceptar y listo. Y vea cómo si yo le escribo, por ejemplo, 10.00, me va a aceptar el valor porque está reconociendo que son las 10 de la mañana. Pero ¿qué pasa si yo le pongo las 8, por ejemplo? Bueno, en este caso serían las 6, que no se encuentra dentro del rango, me va a dar un error. Ahora, intentemos ponerlo de esta manera. Pongámosle PM. Y observe cómo automáticamente sí me está aceptando ese valor, porque está cambiando el formato a horas base 24 y me lo está reconociendo como las 6 de la tarde. Agradezco la atención prestada a esta clase. Recuerda que la lista de validación de datos o las listas desplegables. Muy bien, ahí teníamos el video de la clase, ¿verdad? Por si el tiempo no nos alcanza, pues usted descarga esta plantilla y la puede trabajar. Aquí, ¿qué es lo que tiene que hacer? La lista con todos estos vendedores. Continuamos en nuestra plantilla. Aquí estamos con la función promedio. Mire, igual promedio F9 que 9, ¿verdad? Ya la hice una vez, la voy a arrastrar. Nos aparecen notas con decimales y notas enteras, ¿verdad? Entonces podemos venir en la pestaña inicio, podemos quitar los decimales o podemos dejar todo con un decimal. Aquí es como nosotros queremos. ¿Qué más tiene aquí? Utilizar una lista de validación para la columna de los módulos. Fechas correspondientes al primer trimestre del año. Fechas correspondientes. Ah, nos falta el estado. Ya vamos a ir hacer una función para establecer el estado de acuerdo a estas notas, si está aprobado o si está reprobado. Vamos a hacer lo de las fechas. En las fechas dice que establecer una validación que solo sea para el primer trimestre, ¿verdad? Primer trimestre del año. Bueno, pero ya terminó hasta el segundo trimestre, creo que en julio, entonces podemos seleccionar. Nos venimos de nuevo, vamos a ver, datos, validación de datos, y ahora voy a cambiar el mensaje de error. Mire, ahora le voy a colocar el mensaje de advertencia para que vean cómo este mensaje pues cambia, ¿verdad? Mensaje, ahora vamos con la configuración de fecha, puede ser entre, como voy a establecer dos fechas, ¿verdad? Una fecha inicial y una fecha final, pues entonces elijo entre. La fecha inicial, coloquémosle, bueno, no sé cuándo iniciaron las clases, pero coloquémosle una fecha más o menos inicial de 22 de enero del año 2023. Una fecha final, coloquémosle el 30 de julio, o sea, vamos a incluir dos trimestres, ¿verdad? El 30 de julio del 2023. Mira, mensaje de entrada, no le vamos a dejar, aceptar. Entonces podemos escribir cualquier fecha, ¿verdad? Y él, por ejemplo, 25 de enero del 23. ¿Qué pasó? 15 del primero del 23. Este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Este mensaje, miren, ¿desea continuar? Sí. Y ahí me va a dejar la fecha, pero quiero saber qué es lo que sucede. Ah, pero si le puse 22, ¿verdad? Entonces, por eso me aparecía. Porque al colocar 15, pues no cumplo con este criterio, pero este mensaje me permite dejarla, ¿verdad? Por ejemplo, 25 del 2 del 23, ahí estamos bien. Pero si queremos colocarle como, por ejemplo, 7 de agosto del 23, ¿verdad? Alguien que dice, yo tuve las notas del segundo trimestre ya bien fuera de tiempo, ¿verdad? Entonces, este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas. ¿Desea continuar? Si no es si los datos que van a ingresar pues no deben de ser tan exactos, puede dejarle ese mensaje, pero si deben de ser bien exactos, pues para mí el mensaje de condición alta es el mejor porque ese no le va a dejar introducir los datos, ¿verdad? En cambio a este le hace sí y ahí quedan. Siento que estos solo son, pues su nombre lo dice, uno es de advertencia y el otro es de información, ¿verdad? 25 de junio del 23 y ahí estamos. Vamos ahora con el formato del teléfono. Miren, en el formato de teléfono vamos a ir a hacer dos cosas. Tenemos 10 minutos, creo que terminamos. Seleccionamos todas las celdas y nos vamos a venir a la configuración de longitud del texto. quiero que únicamente se puedan ingresar 11 dígitos, 11 caracteres. O sea que va a incluir el número de área, ¿verdad? Número de área, que ya sabemos que es 503 el de El Salvador, y los 8 dígitos que lleva el número de teléfono. 11. Aceptar. Ahora, ¿cómo vamos a escribir? Ahorita tendría que ser así, mire, 503, por ejemplo, 75, 65, 45, 20. Así tendría que ser ahorita el número de teléfono, porque ahí están los 11 dígitos, pero no lo vamos a establecer así. Aparte de la validación, vamos a venirle a aplicar, vamos a venirle a aplicar, ¿se recuerdan a dónde le aplicamos las unidades de medida a las celdas para poder incluir en las operaciones matemáticas las letras de las unidades de medida? ¿Quién se recuerda a dónde las fuimos a personalizar? Vamos a ver. Hola, hola. ¿Quién se recuerda a dónde fuimos a configurar las unidades de medida para poderlas colocar dentro de las celdas con los números? Ya se les olvidó. Vamos a ver quién se animó ya por aquí. Mario dice en inicio general, sí, exacto, acá es en general, pero es inicio más formato, ¿verdad? Inicio, ajá, acá, general, acá, más formato de números, y acá nos venimos al formato de celdas, a las personalizadas. Mire, en las personalizadas vamos a buscar... A ver, mire este formato. ¿Cómo nos va a dividir esos 11 dígitos? Justo así, el área 503 y posteriormente 4 dígitos, un guión y 4 dígitos. Esa configuración debería de ser para 11 dígitos más los 2 paréntesis, serían 13. Más el guión serían 14, ¿verdad? Esa configuración lleva 14 dígitos, pero el establecer este formato y el tener la restricción de la validación me permiten que yo pueda ingresar los números directamente como lo hice la primera vez. 503, 79, 96, 25, 35. Mira. 503, 79, 96, 03, 21. ¿Por qué no va a tener, a dónde no va a tener ese formato, Mario? Cuando trabajamos las opciones de personalizadas en el formato de celdas, les dije que si en algún momento no les aparece alguna opción acá, ustedes tienen que venir a ver, ya les voy a decir en cuál. Hay uno que nos permite, acá, en el de fecha, usted tiene que venir a ver si su equipo acá le muestra español El Salvador, porque si aquí dice español Chile, español Colombia, español otro país, entonces sí los formatos que le van a aparecer no son los mismos. Entonces asegúrense de que acá, ¿verdad? No se lo muestra en general, ni en número, ni en contabilidad. Acá en fecha están, mire. Fecha y hora los tiene. Fecha y hora. Acá, configuración regional de ubicación, El Salvador. Si no tiene eso, es probable que no encuentre por acá ese formato, ¿verdad? ¿Estamos bien? Entonces, así lo hacemos. Josué, hay que buscarlo bien despacito. Vamos a ver, despacito, despacito. A veces no está. Vamos a ver acá, personalizadas. Vamos a buscarlo. Miren, hay que venirse despacio. No está en este bloque. Miren. Ahí aparentemente como que no estuviera, ¿verdad? Pero está en este otro bloque. Miren. Miren. Aquí está, ¿ve? Cancelar. Igual no le aparece, dice Lisette. No sé por qué sería que no lo tienen. Si no lo tienen, definitivamente deberían de. Dice inicio, número, más formatos. Lisette tiene que irse a... Tienen que irse acá, a la última opción que aparece personalizadas, acá. ¿Sí? Acá es donde lo tienen que buscar. Acá fue donde elegimos estos dos para colocar lo que son las unidades de medida. También se recuerdan que utilizamos uno de día, día, mes y año, utilizamos... para mostrar las unidades vencidas. Pero para colocar ese formato tienen que encontrar este, miren. Bueno, si no lo tienen, no sé qué configuración tendrá su equipo, por eso no se los muestra. Si no lo tienen, no lo van a poder hacer, pero ahí se los dejo, ¿verdad? Para que ustedes lo vean, miren. 503, 65, 45, 23, 12. Miren. ¿Qué pasó con este? Ah, creo que de aquí para allá le fui a cambiar el formato. Creo que ya deben estar así, me quedó con formato de hora y tiene que tener el formato personalizado. Este formato, mire. Aceptar. Ahí está. Ahí está, mire. Bueno, nos quedan alrededor de 4 minutos. Practiquen ustedes, ¿verdad? Lo que son la validación en la otra plantilla, porque ahí solo hay hora y ¿qué más había acá? Y ahí en el video lo pueden hacer. Aquí la validación con este número, con esta hora, y aquí la lista que no está para poderla crear, y aquí una lista con estos datos, porque ya a nosotros no nos va a alcanzar el tiempo. Terminemos esto con una función sí. Igual sí, una función para establecer que si la H9 es mayor o igual a 8.5, punto y coma, entre comillas está aprobado. Cierro comillas, punto y cierro comillas. Miren, se la voy a dejar así. Porque debemos de poner una condición falsa en la función sí, porque con aquellos que no entran en esa condición, mire qué feo como le aparece, aprobado, aprobado, falso. Entonces, para evitar esto, ¿qué es lo que hacemos? Venir a establecer, el aprobado en esta función es el valor sí verdadero, el valor sí falso, para que no nos aparezca así, pues entonces establecemos otra condición entre comillas. En el caso de los números, se le coloca el 0, para que le aparezca 0 los que no van a aparecerle, como por ejemplo un porcentaje de descuento, un número, ¿verdad? En el caso de los de texto, pues se le pone así, como en este caso, aprobado, reprobado. Cierro comillas, cierro paréntesis, y ahí está. Es mucho mejor que les aparezca reprobado a que les aparezca falso. Si no pudieron desarrollar todo el ejercicio porque fue muy rápido, pero son casi las 9, ¿verdad? Y ustedes saben que no me puedo alargar más porque tengo que comenzar el otro grupo. Pues más noche va a estar el video. Mañana no tenemos clase. También pueden aprovechar para trabajar con algunos videos, ¿verdad? Para practicarlos, como por ejemplo con este, que ya no les pude compartir porque justo vino la luz unos 15 minutos antes, ¿verdad? pero la hicimos aquí en la clase y creo que la mayoría la ha ido desarrollando, a excepción los que no han llegado a la casa, los que tienen problemas con su equipo y pues sí, Wendy, ahí pues lo pueden ver. Ya más noche, a las 10:30 ya va a estar, porque a las 10 termino con el otro grupo. Ahí lo pueden aprovechar de ver, ¿verdad? Y ahí tal vez con mayor tiempo pueden buscar esta configuración. Y también, de nuevo, como les mencionaba, pues aprovechen de trabajar en esta validación, de practicar acá de nuevo la lista. Aquí está la hora, la de fecha si lo hicimos y este es un número entero, ¿verdad? Entonces, por eso quise mejor hacer porque aquí tenemos mucha más información. Aquí está, mire, para el número de teléfono solo admite 11 caracteres. Debe mostrar con el siguiente formato. Entonces, este formato es el que se va a establecer, ¿verdad? En el formato personalizado. Aquí está el ejercicio igual, miren. Tengo una duda. Quiero ir a ver si en este formato... se encuentra, vamos a ver acá, está el formato de personalizada que necesito. En este tampoco está, miren, en la plantilla que se descargó no está. Solo en esa plantilla viene incluida ya. Vamos a ver, no sé si lo han personalizado. Me queda la duda, voy a probar si se puede hacer. Creería entonces que lo han hecho. Ya le voy a decir, está hecho a partir de alguno que tenga paréntesis. Entonces hay que hacerlo. Vamos a ver, rojo, estos tienen paréntesis. Pero hay que hacerlo entonces, fíjense, por eso no está, habría que hacerlo para que ya esté por ahí disponible. Muy bien, hay que probar si se puede hacer, me quedo pendiente y les escribo ahí en el grupo, ¿verdad? Para ver si al hacerlo con uno de esos formatos disponibles ya se puede utilizar para que lo puedan ustedes también realizar. Me quedó esa duda porque si todos no lo tenían y en este sí. Y yo como siempre lo he practicado en esta plantilla que me la compartieron, yo sé, ya viene ese formato, pero entonces lo han realizado, ¿verdad? Y lo han agregado. Me quedo pendiente de averiguarles eso para que lo puedan ustedes también resolver y así lo puedan practicar. Se nos terminó la hora, como siempre, súper rápida. Que pasen una feliz noche, que tengan un buen descanso. Nos conectamos hasta el día lunes, tenemos descanso mañana, ¿verdad? Entonces, pues hay que aprovechar de avanzar con los laboratorios para que puedan tener ya terminada la tercera semana de este curso. Bendiciones para todos, hasta mañana. Ah, no, perdón, hasta el lunes. Ya me estaba confundiendo que hasta mañana. Mañana no venimos, mañana tenemos libre.